Acabé, Dios. Bueno, visteis que los dos últimos días pues estuve estudiando a tope porque me quedaba el de ayer y el de hoy, pero ahora por fin he terminado los exámenes. Soy libre, no me lo creo. Ahora voy a descansar un poco y luego voy a ir a dar un paseo con mi compañera de piso y disfrutar un poco de la libertad. Así que a ver si grabo algo porque creo que vamos a ir a un sitio muy bonito. Así que estoy muy muy contenta y por fin tengo tiempo para leer. Vale, chicos, me paso rápidamente por aquí antes de irme a comer, que he quedado con unos amigos para haceros una trade de Malibu Renace, que está siendo mi lectura actual. Ya he avanzado bastante, voy por la página 169. Ahora que por fin he acabado todos los exámenes y estoy libre, por fin puedo ponerme a leer esta maravilla, de verdad me está encantando. En este caso es un poco distinto, tanto a nivel formato y historia realmente, frente a Los siete maridos de Evelyn Hugo y Daisy Jones, pero es que me está encantando igualmente. Tiene una forma de escribir que hace que te metas de lleno en la historia, de verdad estoy muy muy metida, quiero seguir leyendo todo el rato. Ya os iré haciendo updates ahora más a menudo, que por fin tengo tiempo para avanzar y por la tarde creo que me voy a tirar mucho tiempo leyendo, así que yo os iré contando, pero de verdad, o sea, tenéis que leer este libro, o sea, me está encantando. Bueno, chicos, pues estoy por el campus, que he venido con mi compañera de piso que ahora tiene un examen, así que la voy a esperar aquí fuera y mientras me voy a poner a leer Malibu Renace, que ya os dije que me estaba encantando por la mañana. No grabé nada de la comida porque me olvidé por completo de la cámara, entonces pues nada, no pude grabar nada y nada, voy a encontrar otro sitio porque por aquí está pasando mucha gente y me da un poco de vergüenza, pero bueno. Vale, chicos, me paso rápidamente por aquí antes de una reunión que tengo ahora programada dentro de nada para contaros mi opinión final acerca de
Malibu Renace, que me lo acabo de terminar después de comer, y es que no podía parar de leer. Yo tenía que saber cómo terminaba esta historia y la verdad es que me ha encantado. Es verdad que creo que no está al nivel de Los siete maridos de Evelyn Hugo y Daisy Jones, que ya sabéis que son dos lecturas que me han encantado, pero es que la autora tiene una forma de narrar, incluso aunque esté en tercera persona, que yo es un contexto en el que, no sé, no logro tanto conectar con los personajes. En este caso me pasó todo lo contrario. Es la forma que tiene de explicar las cosas y de contártelas y de ir de un personaje a otro que haces que te metas de lleno en todas las historias, que quieras saber más y más, y de verdad me ha encantado. También me ha gustado mucho que no fuera por donde creía que iba a ir la cosa. La verdad es que yo al principio me esperaba que fuera por un camino y fue por otro totalmente diferente, y eso también me encantó, que me sorprendiera. La historia también me ha encantado, me ha tocado el corazón y no puedo hacer otra cosa que recomendároslo, ya os lo he dicho. Taylor Jenkins Reid se ha vuelto mi descubrimiento del año, me ha encantado y nada, que tenéis que leer este libro. Y ya que estoy, os voy a enseñar mi próxima lectura, Solo un amor de verano, de Alessandra Roma, que si ya lleváis un tiempo por el canal sabréis que es mi escritora favorita de romántica. Todos sus libros me encantan, son los libros que tengo más llenos de post-its, así que tengo muchísimas ganas de ponerme con este. Además, creo que el título lo dice todo, es perfecto para leer ahora en verano. He visto muy buenas críticas, por lo que he podido curiosear, acaba de salir hace nada, pero bueno, me muero de ganas de leerlo y ya os iré contando, a ver si en este blog también me da tiempo a daros una pequeña opinión. No sé si podré avanzar mucho, pero bueno, le tengo muchas ganas y ya sé que siendo de Alessandra Roma me va a encantar.